Dentro del género de velocidad, Trackmania tiene un espacio propio por su completo editor de circuitos y su jugabilidad, basada en la habilidad con el control del vehículo. Trackmania Turbo tiene ambas cosas muy bien desarrolladas. Además, por primera vez, podrán probar la serie los usuarios de Xbox y PlayStation, además, claro, de los de PC. Trackmania es muy arcade, usas solo el acelerador y el freno. Pero que sea simple no quiere decir que sea fácil. Al contrario, es difícil de dominar. Hace falta habilidad, reflejos y cabeza fría. La dirección de los vehículos es muy sensible. Con un pequeño toque al freno empiezas a derrapar. Y si te pasas un poco en el control, acabas dando vueltas de campana o te sales del circuito. Hay 4 escenarios, cada uno de ellos con un estilo de juego diferente y también distintos vehículos. En Canyon Grand Drift, el vehículo es estilo NASCAR, potente, rápido y con mucho derrape. En Valley Down and Dirty llevas un buggy, preparado para saltar y recorrer sobre tierra y arena. Aquí es difícil mantener el control en los territorios más abruptos. El nuevo escenario es Lagoon Roller Coaster, donde hay un coche grande, pegado al suelo, y los circuitos tienen loopings, rampas inmensas y saltos gigantescos. El cuarto circuito es International Stadium, con el estilo clásico de la serie. Llevas un Fórmula 1 pegado al suelo, lo que hace que la conducción sea muy técnica. La mejor manera de empezar en Trackmania es el modo campaña, con 200 pruebas diferentes muy cortas, casi todas tienen poco más de 30 segundos. La excepción son las que consisten en dar 3 vueltas al circuito. En las 2 dificultades más bajas del juego, vas progresando simplemente al conseguir la medalla de bronce, que es bastante fácil. Hay otras que te piden obtener un mínimo de plata, y la más difícil te exige ganar medalla de oro. Es una dificultad apta solo para los más expertos. Esto se repite en los 4 escenarios, así que este modo da para muchas horas de juego. Lo que hace especial a Trackmania es el editor de circuitos. Si eres un creador hábil, tienes una versión completísima con la que defines todos los detalles del trazado y del escenario que lo rodea. Si eres novato en la creación de pistas, o no te quieres complicar demasiado, tienes la versión más sencilla del editor, con pocas opciones, pero puedes construir circuitos resultones en un par de minutos. Si te da pereza incluso ponerte a diseñar un circuito así de rápido, está el generador aleatorio de escenarios, en el que únicamente debes decir qué hora del día quieres que tenga la pista y la distancia del trazado, y ya está. Una vez que has creado un circuito, puedes compartirlo, crear desafíos o salas online. En el multijugador online no compites contra otros jugadores en la pista, sino contra sus tiempos, porque lo que cuenta es la habilidad con el control del vehículo. Es una manera diferente de competir, porque lo que se ve es el tiempo real de hasta 100 personas. El multijugador local tiene opción hasta para 4 jugadores, a pantalla partida, y en Hot Seat y Arcade participan hasta 16 personas que se van pasando el mando compitiendo por mejor tiempo, a vidas o a créditos. Hay un detalle algo loco, con modos ocultos que se activan con un código de 3 caracteres basado en los 4 botones principales del mando. Pero el modo más peculiar es la posibilidad de que 2 jugadores controlen el mismo coche, como si fuera un bote de remos. Es difícil porque si los dos van en la misma dirección, el coche gira, pero si dan en direcciones opuestas, se mantiene en el centro. Completan los contenidos las opciones de personalizar el aspecto de los coches. Visualmente, Trackmania recuerda a los arcades de Sega en los 90, mucho color, grandes carteles y sonidos llamativos. Le dan mucha personalidad las 60 imágenes por segundo, una iluminación adecuada, buenas físicas y detalles como que los coches se van desmontando a lo largo de la carrera. La música electrónica de la banda sonora no nos ha terminado de gustar. Hay temas que están bien y otros terribles. Trackmania Turbo es original. Nos encanta esa personalidad de los años 90, la gran cantidad de contenidos y el editor de circuitos.
es el Trackmania más completo y desafiante que ha salido hasta ahora.